Buenos días, en esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de curva vertical. ¿ya? Tenemos acá un ejercicio que nos pide hallar las cotas rasantes de la curva vertical. Y tenemos los siguientes datos. Tengo pendiente de entrada menos 7%, pendiente de salida más 3%. ¿ya? Por la pendiente de salida o por la pendiente de entrada, puedo asumir que el tipo de curva vertical que voy a tener es cóncava. Y, o sea, mi, va a mirar a... Eh, va a ser como una V, ¿ya?, aquí tengo el gráfico, ¿ya?, el gráfico de lo que es eh, curva circular cóncava, ¿ya?, aquí estaría eh, mi PCB, ¿ya?, con una pendiente de entrada Es menos 7 por, por ciento, mi punto de intersección vertical, mi punto de intersección, no, mi punto de tangencia vertical, ¿ya?, y pendiente de salida es más 3%. 3%. ya algo ligero. ya. y la longitud de curva vertical es 100 metros. ya. toda esta parte. en distancia horizontal vendría a ser 100 metros. que sería la longitud de curva vertical a 100 metros. ya. pero la, en la condición me dice que es simétrico entonces para ambos lados es 50. Del PCB vertical hasta Pi vertical tengo 50. De punto de intersección vertical a punto de tangencia vertical también tengo 50 metros. ¿ya? ¿Qué información más me da? Ah, es importante tener eh, la cota y la progresiva. ¿no? En este caso tengo eh, la información del problema, me dice punto de intersección vertical tiene la siguiente cota. Ah, tiene la siguiente cota. A ver, vamos a poner acá. Progresiva, voy a poner punto de intersección vertical progresiva o la cota eh, sería 2380, ¿ya? 2380. Y la progresiva en ese punto, punto de intersección vertical sería 0 más 540, ¿ya? Esto es lo que puedo yo graficar con la información, ¿Sí? El trabajo que tenemos que realizar es calcular las cotas rasantes de la curva vertical. O sea, en otras palabras, tenemos que encontrar los puntos de la parábola. ¿ya? Esta información necesariamente tenemos que calcular. ¿sí? Porque en el trabajo, en el perfil longitudinal de donde existen curvas verticales, en el plano las cotas están cada 20 metros. Cada, cada 20 metros. Entonces, necesariamente tenemos que hacer el cálculo manual. ¿ya? Eh, de este gráfico podemos resolver eh, la progresiva y la cota del PCB. ¿ya? A ver, voy a empezar por este lado. A ver, por la derecha. Eh, ¿Cuánto va a ser la cota en este punto? ¿no? Proyectado esto, se convierte en un triángulo rectángulo. Igual esto de acá proyectado sí, proyectado voy a sacar cuánto es el desnivel para yo sumarlo o restarlo ya para que sea más fácil ya aquí tengo la una calculadora básica para poder realizar ya eh, como me dice 3%, 3% 3 entre entre 100 ya cuánto es la distancia horizontal que existe del pi hasta pt es eh, 50 metros, ¿ya? 50 metros tengo en cada tramo, ¿ya? 50 metros. Entonces, por 50. Entonces, ¿cuánto es el desnivel o la distancia vertical en este caso? Es 1,50. Ahora voy a sacar para la pendiente de salida, es 7%, 7 entre 100. ¿eh? 7 entre 100 igual por 50. En este caso hay 3.50, esto vendría a ser 3.50, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Hay 3.50 metros de desnivel hasta encontrar el punto de intersección, ¿ya? Pero mi curva vertical no va a pasar por ahí, tengo que calcular por fórmula, ¿sí? Como ya tengo desnivel, también puedo saber acá en la PTB... Eh, lo que es progresiva y lo que es cota. ¿En qué progresiva estoy entonces acá? Eh, 540 más 50 estaría en la progresiva 0 más 590. ¿En qué progresiva estamos? No, es la progresiva. ¿En qué cota? Ah, para la cota voy a sumarle, ¿no? Como está la pendiente de salida en, es positivo, está en ascenso, voy a sumar. Entonces, ¿qué cota tengo en la punto de intersección vertical? 23. 80 más 1.50, entonces ya tengo la cota en la PTV. Entonces, ¿cuánto es la cota? La cota vendría a ser 23.81.50. De la misma forma, voy a sacar la cota en la PCV. Ya, PCV. Eh, voy a partir de esta misma cota porque es el único punto que conoció que nos da.

0 más 490. Ya está. Es todo, todo lo que yo puedo realizar ahorita para realizar el cálculo. ¿no? A partir de este momento, ya tendría que valerme de las fórmulas que me trae el diseño geométrico 2018. ¿ya? Diseño geométrico DG 2018. ¿ya? DG 2018. Estas fórmulas no los, no los Provee el DG 2018 en la página 177, 177 ya. Primero puedo determinar eh, lo que es a y qué viene a ser a. A es dif diferencia algebraica de pendientes pendiente de entrada con pendiente de salida ya. En este caso a, a va a ser a va a tener la siguiente información. ¿Ya? A va a tener la siguiente información. A ver, pendiente de entrada. A ver, voy a, voy a trabajar ahora con el formulario. ¿Ya? El formulario. Me pide A. Va a hallar A. ¿Sí? A vendría a ser igual a pendiente de entrada. ¿Cuánto es? Ojalá voy a copiar aquí la fórmula. Pendiente de entrada menos pendiente de salida. ¿Ya? Entonces, pendiente de entrada viene a ser menos 7%, ¿no? ¿Ya? Voy a trabajar uh, con los valores numéricos, ¿ya? Menos, ¿ya? Menos, o si no lo pongo aquí con rojo porque me dice menos, ¿y cuánto pendientes pendiente salida? Ah, pendiente salida es más 3%, ¿ya? 3% o 7%. En conclusión, puedo trabajar de esta forma y puedo resolver... Eh, Menos 7%, y aquí sería, eh, más con menos, sería menos, menos 3%. Entonces, como son signos iguales, se suman, y esto sería 10. Ya voy a tomar la parte entera, ya, porque el signo, como es valor absoluto, ya, entonces, A vendría a ser, o diferencia algebraica vendría a ser 10. ¿Qué más me pide? Ah, ya, acá hay otra fórmula. Eh, a la externa. ¿ya? La externa es igual a l sobre 800. Entonces, ¿cuál va a ser la externa? En este caso, va a ser así, ¿no? Ahorita actualmente tengo mi gráfico de esta forma. ¿sí? La externa viene a ser el punto de la parábola, el punto de la parábola de mayor altura, ¿sí? De mayor altura. ¿Cuánto voy a subir o cuánto voy a bajar? Como en este caso ya como en este caso mi curva es cóncava no es cierto cóncava ya en todas las curvas estarían arriba ¿sí?, estarían arriba ya estarían arriba todas las cotas de la curva y con esto yo puedo determinar con esta fórmula de la externa puedo determinar del pi cuánto voy a subir o cuánto es ya entonces vamos a reemplazar a cuánto es a vendría a ser 10. ¿Por cuánto? L, ¿cuánto es? A, ah, longitud y curva vertical, L es 100 metros, sobre 800, ya sobre 800. Lo cual, vamos a utilizar la calculadora, 10, 10 por, por 100 entre 800, 1.5, 1.25 mejor dicho. 1.25. Entonces, este es 1.25. Pero también me tiene que dar la misma, el mismo valor cuando yo voy a trabajar con la fórmula. Esto va a ser fórmula 1, fórmula 2 y la fórmula 3. Solo con tres fórmulas vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Y la fórmula 3 qué me dice? Ah, me dice lo siguiente. 3 sería lo siguiente, ¿no? x al cuadrado a sobre 200 por L ya es lo que me da la fórmula del diseño geométrico de carreteras ya debe ser lo mismo que la externa cuando yo voy a sacar en el eje o sea en 50 metros sí en 50 debe ser lo mismo entonces 50 al cuadrado por a que es 10 sobre 200 por 100 que es longitud de curva vertical resolviendo esta operación ya 50 al cuadrado por 10 10 10 entre 10 entre ahí voy a aplicarle 200 por 100 ¿Ya? y me da también como resultado 1.25. Ya haciendo toda esa operación es 1.25, ¿sí? Tienen que tener el mismo valor externa y también yo estoy calculando exactamente para este punto cuánto voy a subir. Entonces también es 1.25. Teniendo esta premisa puedo yo calcular las cotas tangente ahora, ¿no? Cada 10 metros las cotas tangente ya cada 10 metros. Para eso tengo esta tabla. Ya tengo esta tabla. Ya tengo esta tabla. ¿En qué progresiva está mi, mi cota? La PC, PCV está en la 490. Entonces aquí pongo 0 más 490. 0 más 500. 0 más.

0 más 590. Y al mismo tiempo voy a aprovechar que esto sería PCV. PTV 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería punto de intersección vertical. ¿Ya? Punto de intersección vertical. Ah, también tengo las cotas. Ah, también tengo la pendiente, ¿no? En todo este tramo... Hasta acá, hasta este punto tengo es menos 7%. Menos 7%, ¿no? Todo este tramo, hasta acá. Pero a partir de este punto, para adelante tengo pendiente más 3%. Más 3%, todo este tramo, ¿ya? Todo este tramo y el anterior 7%, todo ese tramo, ¿ya? Ahora, también tengo ya las cotas tangentes. En la PC, ¿cuánto tengo la cota tangente? La cota tangente está acá. Aquí está la cota tangente. Voy a copiar esa cota tangente. 23,83.500. Ya. También tengo en la 540, sería 23,80. Y también tengo en la PTV. 23, 81.500 ¿Ya? Pero me pide ca hallar cada 10. Entonces, para eso voy con la calculadora. Con la calculadora. Como ya sé pendiente, 7 entre 100 por 10. Entonces, cada 10 va a aumentar 70 centímetros. ¿Sí? 70. Entonces, voy a sumar. Más 2383.50. ¿Ya voy a sumar o voy a restar? A ver, díganme. No, estoy en este punto. No puedo sumar. Tengo que restar. ¿Sí? Porque mi tipo de curva que estoy trabajando es cóncava. ¿Sí? ¿Ya? Acá estoy bajando. Debo restar. ¿No? Lo que, lo que estoy hallando. Entonces, 2383.50 menos 0.70. 0.70. 70. Entonces, acá tendría mi cota 23,82. Acá está en la calculadora 23. Mi cota tangente, ¿eh? no, también no es cota de la curva. 82.800. Yo ya sé, ya que 7% en 50 metros, cada 10 metros va a disminuir 70 centímetros. Entonces, ya voy a. Ya lo voy a tomar ese, ese, ese valor como factor. ¿Ya? Como factor. ¿Ya? Menos 0.70. ¿Ya? Menos 0.70. ¿Cuánto es? 23, 82 .100. Menos 0.70. 23, .40. Menos 0.70. 23, 80, 70. Y restando menos 0.70, yo debería estar en 3.000, 2.380. Acá estoy en 2.380, ¿no? Que ese valor ya estaba ya. Ahora estoy en este punto, ¿no? He restado, ¿no es cierto? Ahora, a partir de acá, voy a empezar a sumar, voy a empezar a sumar, voy a empezar a sumar las cotas tangente, ¿ya? Pero voy a trabajar con pendiente de 3. Más 3%. A ver, ¿cuánto aumenta? Ver, 3 entre 100 por 10. Entonces, cada 10 metros va a aumentar 30 centímetros. ¿sí? 30 centímetros tengo que sumar. Entonces, mi cota de partida es 2.380. Entonces, acá automáticamente, pues sin calcular incluso, puedo, puedo completar la tabla. 23, 80.300. 23,80.600, 23,80.900, 23,81. Más, más 30 sería 200, más 30 sería 81,500. Lo cual cierra, ¿sí? Entonces, esto, esto sería es, esas cotas tangentes que estoy hallando cada 10 metros. Cada 10 metros, ¿no es cierto? Ya tengo mis cotas tangentes. Ahora. Ahora voy a completar la tabla. Ahora voy a completar eh, mi tramo de trabajo. ¿no? Cada cuanto estoy avanzando, entonces la PCB va a ser mi punto de partida. Entonces 0. A 500 tengo 10 metros. ¿no? Aquí tendría 510 sería 20, 30, 40 y... 50, ¿sí? De aquí nuevamente, en, en, como es simétrico, tendríamos que calcular, ¿no es cierto?, cuánto avanza de la PTB hasta este punto, hasta este punto ya está resuelto, hasta acá cuánto es? 40, 30, 20, 10, entonces de esa forma estamos completando la, la tabla, ¿sí? Entonces acá tendríamos que, hasta esta progresividad hay 40, 30, 20, 10 y 0, ¿ya? Ahora voy a calcular ya mis cotas corregidas, ¿ya? Y mis cotas corregidas, o sea, cuánto voy a subir realmente para la curva, ¿ya? Para la curva, cuánto voy a corregir. Para lo cual voy a trabajar con la fórmula número 3 que nos provee Diseño Geométrico de Carreteras, y lo cual yo tengo en calculador. Obviamente, en la primera va a ser 0 ya, aquí ya, ya tengo el cálculo para, para, para 10, ¿sí? X al 10 al cuadrado tengo, entonces esta información tengo 0.050. Ya, solamente en la calculadora voy a cambiar, ahorita estoy en 20, 20. Ya, aquí sería 0.2 o 200. Y ahora... Tengo que calcular para 30. 30. Aquí es 0.45. Y acá tendría que calcular para 40. Y es lo bueno de las calculadoras. Es 0.80. 0.80. Y finalmente hasta 50. Ya sabemos, pero igual vamos a calcular. Es... 1.25 ¿Ya? Como es simétrico, es como un espejo, es lo mismo, ¿no es cierto? Para ambos lados, acá voy a completar 0.80, 0.45, 0.200, 0.050 y finalmente 0. Ahora ya puedo tener mis, mis cotas de la curva. Pero, ojo, hay que tener bastante en cuenta la cota de corrección. ¿Qué voy a hacer? Voy a, voy a restar, voy a sumar. ¿Qué voy a hacer? Mis cotas tangentes están aquí, ya, para el primer tramo. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿no es cierto? Voy a sumar estas, estas cotas que tengo aquí. Voy a sumar, ya. Sumando. Ya, suma en la cota rasante en la curva sería... Lo mismo en el, en el primer tramo para empezar, ¿no? 2.383.500. Entonces, las cotas tangentes están abajo y este factor de la cota de corrección tengo que sumar. Sumando, a ver, sumando esa información tengo, a ver, 23.82.800 más 0.05. Y tengo esa cota.

Ya, ya he llegado ya al, al punto ya estoy ya por aquí ahora igual la, la curva está por encima no tengo que seguir sumando tengo que seguir sumando también la pendiente salir ya la pendiente salir ahora entonces 23 80 más 1.25 acá la cota tengo que ese es, es 2381.25.

81.100, ya, 81.100, ya, ya hice eso, 23.81.200, más 0.05, entonces pues acá tengo 23.81.25, ya, y finalmente sería la cota que ya sabemos, 23.81.200. 500. Ya tengo ya mis cotas de la curva y ya estaría terminado el ejercicio ya estaría terminado y llegamos a la misma cota, ¿sí? Y ustedes dirán, pues, ¿cuál es, ¿cuál es el gráfico en todo caso? ¿Cuál sería el gráfico en todo caso? Ya, el gráfico sería este. Ya. Aquí tengo yo el gráfico de esta curva vertical cóncava, ya cóncava. Ustedes tienen que saber diferenciar cuál es cóncava, cuál es Convexa, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí están mis progresivas donde estoy iniciando. Donde estoy iniciando. Ya. Mis progresivas. 490, 590. Y también en el plano está 590. Otra información que puedo verificar es a ah, la cota terreno. La cota terreno va a ser la cota tangente. ¿ah? La cota tangente. ¿Ya? Estoy partiendo con este 23, 83, 500, 23, 83, 500. ¿En qué cota estoy terminando? Estoy terminando en la 23, 81, 500. Esta coincide, 23, 81, 500. ¿Sí? Todas las cotas tangente coinciden. ¿Ya? Y también debe coincidir mis cotas de corrección. ¿Ya? Lo que he calculado. En este caso, como es cóncava, eh, sería como relleno. ¿Sí? acá está relleno, 0.5, a ver, voy a colocar acá para que ustedes visualicen, 0, 0, 0.5, 0.200, 0.450, 0.800, 1.25, 800, 45, 200, 0.5 y 0, coincide también, ya, coincide. Ahora, pendiente también, igual el plano también me dice que la pendiente de entrada eh, tiene una distancia de 50 metros, Pendiente, menos 7%. Pendiente, pendiente de salida, igual. Igual. ¿Ya? 3% en 50 metros. Y aquí está esa información. ¿Ya? Eh, la cota rasante ahora debe coincidir con lo que está la cota de la curva. ¿Ya? La cota de la curva. A ver, ¿cómo podemos verificar? Lo que estoy iniciando la cota rasante es 23.83.500. 23.83.500. 500. En, la, en la B, en la progresiva 500, ah, en la 500 es 85, ah, está 85. En la progresiva 510 a 510, 23, 82, 300. 23, 83, 200. Finalmente, a ver, la, la penúltima, acá está la penúltima, ¿sí? la penúltima, el penúltimo valor de la corta rasante. 23, 81, 250. 23, 81, 250. ¿Ya? Entonces está correcto la resolución de nuestro, de nuestro ejercicio. ¿Ya? Además, podemos visualizar un plano a colores para poder visualizar. ¿no? La línea roja sería mis cotas de la curva y la verde sería tangente de entrada y tangente de salida. ¿Ya? Entonces eso sería... La resolución número 3 de la curva vertical simétrica, ¿ya? Curva vertical simétrica y es una curva cóncava, ¿ya? Listo, eso sería ya. En los siguientes videos vamos a resolver más ejercicios.